Empleados de la EPS Barrios Unidos protagonizaron un plantón en la sede seccional del Ministerio del Trabajo debido a la inminente liquidación de la prestadora de salud por parte de la superintendencia. Nosotros estamos aquí exigiéndole al Ministerio del Trabajo, en representación de la EPS a nivel regional Cesar, que defienda nuestros derechos como trabajadores, que defienda el debido proceso bajo el cual vamos a ser despedidos. Más de 700 trabajadores a nivel nacional, que se reconozca que la EPS ha cumplido y que nosotros tenemos derecho a que se nos respete el trabajo digno. Hoy somos víctimas de una resolución, la 1214 del 2021, mediante la cual la superintendencia toma posesión abusiva de nuestra EPS, olvidándose que aquí hay familias que dependen solo de esta EPS y olvidándose que durante 4 años ellos mismos nos han generado indicadores que muestran que hemos mejorado. No somos perfectos, pero hemos hecho el proceso, lo estamos haciendo bien. Hemos mostrado mejorías en todo esto y un día cualquiera, 9 de febrero, llega el señor Fabio Aristizábal y simplemente dice: nos quedamos con la EPS, se cerró. ¿Y nosotros qué? Él dice defender el derecho a la salud. ¿La salud de quién? Si nosotros también tenemos derecho a la salud. Tenemos derecho a que él reconozca que en estos 4 años hemos estado dentro del ranking de las mejores EPS. Que en el Cesar, si no lo sabe, señor Fabio Aristizábal, somos la mejor EPS en muchos municipios, porque cumplimos incluso con tener una oficina que no todas las EPS la tienen. Que tenemos usuarios que hoy están reclamando que esta EPS es la única que les ha dado dignidad. Estamos aquí reclamando por nosotros y reclamando el trabajo que hemos hecho bien y que le ha dado salud a muchos colombianos. Por eso estamos aquí hoy, porque se nos está violando el debido proceso. Tenemos funcionarios que están a puertas de una pensión y nadie, ni Fabio Aristizábal, ni siquiera el liquidador, se han acercado a decirnos qué va a pasar con nosotros, si nos van a respetar la liquidación, nuestro debido proceso. Incluso no estamos aquí nosotros exigiendo, páguenos, estamos exigiéndole que revisen el debido proceso a través del cual cierran una EPS que durante 4 años la misma Super dijo va mejorando y está mejorando. Una EPS que hoy nosotros aquí reunidos, allá arriba está la gerente hablando con el representante del ministerio aquí, y tenemos que decir nosotros, yo manejo directamente las quejas, que en el 2020, a diferencia de muchas EPS, la regional Cesar tuvo quejas cero. Cero quejas, ni la Super tuvo una queja, ni la personería de Valledupar tuvo una queja. Hemos logrado mantenernos 2, 3, 4 quejas en los últimos meses, porque la Secretaría de Salud departamentales, municipales, han entendido que apenas dicen hay una falencia, nosotros enseguida la cubrimos. De la personería este año, a diferencia de lo que se dice, hemos recibido una y no fue causada por la EPS, sino por la falta de información que el usuario dio. Entonces exigimos que se nos respete el derecho al trabajo. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.